es un orgullo para todos los tucumanos tener este hospital. Lo que representa hoy, lo que tiene la gente humilde hoy, realmente está a la altura de un sanatorio privado. Estaba hablando con los médicos que hicimos el trasplante número 51 de riñón en este hospital, y realmente los avances que hay es, la verdad que es muy grande. Entendiendo que este es un hospital quirúrgico de altísima complejidad, muchos de los pacientes que se operan requieren controles especiales en terapia intermedia y en terapia intensiva. Entonces, la posibilidad hoy de poder habilitar camas de terapia intensiva e intermedia para esto descomprime de una forma descomunal lo que es el sistema de salud de la provincia. Estamos muy contentos. La semana que viene va a estar funcionando a pleno. Hay un esfuerzo importantísimo en recursos humanos con la incorporación de enfermeros, médicos, que en definitiva son los que hacen la gran diferencia. Y le hemos puesto toda la tecnología de punta que necesitaba el lugar. Cada unidad, es decir, cada cama, cuenta con una cama de última generación, electrónica, ¿sí?, con un monitoreo multiparamétrico, con posibilidad de hacer monitoreo invasivo y no invasivo, ¿sí?, con respirador mecánico en 8 de las 18 unidades, con posibilidad de hacer ventilación también invasiva y no invasiva, ¿sí?, con carros de paro de última generación, desfibriladores, ¿sí?, espirómetros y posicionadores para ventilación en posiciones especiales. Así que la verdad que en términos de tecnología y equipamiento estamos a primer nivel. Yo me formé acá, estudié acá, hice el practicantado acá y bueno, y me recibí con las materias cursando acá en el Hospital Padilla. Con lo cual verlo hoy, lo que es este hospital con tecnología de punta, con una infraestructura acorde a lo que es el sanitarismo moderno, con los avances tecnológicos. Y yo les puedo decir que los hospitales que tenemos en Tucumán y puntualmente lo que es el Hospital Padilla es un hospital de punta a nivel internacional. La salud pública dio un gran salto, un avance muy grande en estos últimos 10 años. Se trabajó mucho en gestión, se profesionalizaron los hospitales. Yo creo que hoy el hospital público cubre una demanda de población superior al sector privado porque si tenemos en cuenta que la salud pública es todo, más allá de quién financie el proceso, yo creo que el sistema público, el avance que tuvo, llegó a superar las expectativas que todos teníamos y hoy estamos no al alcance del sistema privado, sino creo que hoy tenemos hospitales que son superiores al sistema privado. Yo les quiero agradecer a todos los enfermeros, a todos los médicos, porque sin ellos este avance de salud hubiera sido imposible. Para que ustedes se den una idea de lo que significa esto, abrir esta nueva terapia se necesitará incorporar 60 entre médicos y enfermeros más, 60 personal más. Y como la salud, la demanda sigue siendo grande, usted hace más y se necesita más. Y bueno, vamos a seguir trabajando y cuando termine mi gestión, no solamente vamos a terminar inaugurando 4 hospitales nuevos, sino todos los hospitales que eran inviables están a nuevo. Ustedes van y recorren este hospital y es un hospital de vanguardia.